We have seen in the Western Hemisphere in the last 2 years, starting with President Joe Biden, kind of a shift leftward in terms of electing leaders, Chile, Argentina, Colombia. So how is Guatemala different, and how does it benefit from having a conservative president unlike some of these other countries? Muy difícil. Es difícil. Pero ahí vamos, luchando por lo que creemos, por lo que realmente creemos, por nuestros principios. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo verme en muchas necesidades, pero no pactaría con el diablo. Irle a comprar petróleo a Venezuela, a Maduro, que ha cometido crímenes en contra del pueblo venezolano, que tiene la inmigración más grande. Eso es negociar con el diablo. Y eso es romper con los principios. Si yo creo en la democracia, Maduro puede tener petróleo. Yo necesidad, pero no le compro un galón. No se lo compro. Por una simple y sencilla razón, estaría alimentando al demonio.